se canceló la circulación de vehículos, de acuerdo al reporte del ingeniero Vladimir Vargas, director de atención a riesgos del gobierno municipal. Se produjo el deslizamiento de aproximadamente 20 cubos de tierra, producto de las obras de construcción en la vivienda que se encuentra en la parte superior. Se fiscalizará si esta obra cuenta con papeles o permisos de construcción respectivos en la zona. De un comunicado oficial de la alcaldía se mencionaba que por la tarde la vivienda ha caído y esta avenida se encuentra en este momento inhabilitada para los vehículos. Tome dato y la cuenta de la información a esta hora de la noche. Siete con 21 minutos, hay información en vivo y en directo en la sede de gobierno con Helen San Román. A continuación contigo, Helen, buenas noches. ¿Cómo estás, Brisca? Buenas noches. Y hasta la sede de gobierno, pues la cultura, el arte también es parte de la noticia el día de hoy.